Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en el Parque del Barranco porque continuamos hablando del agua. Hoy nos vamos a centrar en el antiguo lavadero y en el arroyo del Pilar. Para ello, pues, ¿quién nos va a hablar? Paco Galvarro está aquí con nosotros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eva. Bueno, pues nos encontramos aquí precisamente en la entrada de lo que se supone que es el Parque del Barranco, pero que antiguamente, ¿qué era? Esto, como ya hablamos en el programa anterior, esto antiguamente era un descanso para el ganado, por esta parte de aquí, y sobre todo era un lugar donde abrevaba el ganado, donde bebía el ganado que iba de paso por esta ruta que había por aquí, por la Cañada Real que va desde Sevilla hasta allí, hasta Gibraltar, y que conecta también con la costa gaditana, y a su vez conecta allí, en la venta del puente del Salado, conecta con una vereda que venía desde Córdoba, una vía romana, y que desde allí, desde ese sitio, continuaba, pasaba por la venta del Salado, desde Córdoba, como hemos dicho antes, pasaba por Écija, por ahí por la venta del Salado, y tiraba en dirección al actual San Roque, que antiguamente había allí también una ciudad romana, y era un puerto importante de mar, por eso las veredas esas le decían la vereda de los puertos, porque iba allí a los puertos de Cádiz. Entonces, por lo que estás diciendo, el coronil estaba transitado de ganado. Exactamente, en la época romana, una de las cosas fundamentales que hace el imperio es una red de vías pecuarias para poder desplazar el ejército y para poder facilitar la economía, el comercio. Entonces todo el imperio romano, que en aquella época cada vez iba creciendo más, desde el siglo II antes de Cristo, va creciendo cada vez más y coge Europa entera, el norte de África, por supuesto España, Italia, Francia. Y entonces ese imperio tan descomunal necesitaba tener unas vías de comunicación. Y por eso es la única forma de mantener después un comercio que fuera fluido, el transporte de las tropas de unos sitios a otros, el desplazamiento de los militares y la estructuración administrativa de todo el imperio. Entonces, en esa época se construyen las vías romanas importantes, como por ejemplo la Vía de la Plata, la Vía Augusta. La Vía de la Plata es la que llega por Extremadura, llega hasta el norte, hasta Santiago de Compostela actualmente, y la otra vía importante, que era la Vía Augusta, que pasaba desde aquí por Sevilla también, iba costeando por la costa del Mediterráneo y pasaba a la provincia de Citerior, que era la Tarraconense, Cataluña y todo eso, y llegaba allí hasta Roma. Entonces los romanos tenían unas estructuras de vías de comunicación importantísimas. Era un entramado, era una red, de manera que tú ibas a cualquier pueblo y en muchos de ellos había calzadas bien hechas no con asfalto, porque entonces no existía el asfalto, pero muy bien empedrada y muy bien preparada, y además tenían en esas vías de comunicación, tenían unos puntos de abastecimiento de agua y tenían lugares para que descansara el ganado. Entonces cada X 2 o 3 kilómetros había un pozo donde el ganado podía quedarse a descansar y a beber, a abrevarse, hasta llegar a su destino. Entonces, por ejemplo, aquí donde estamos ahora, cumplía fundamentalmente esa función, porque todas esas vías romanas, todas esas vías de comunicación que dejaron los romanos, todas esas calzadas, las culturas que vienen después, tanto los visigodos, a partir del siglo V, como luego después ya en la Edad Media, se van utilizando las mismas vías pecuarias que dejaron los romanos, se van utilizando, siguen utilizándose, y muchas de ellas se mantienen ahora. Por ejemplo, la Nacional Cuarta era antiguamente la vía romana que hablábamos antes, la Vía Augusta, e incluso desde la de Córdoba, que entronca ahí, llega hasta Utrera, y ya en Utrera hay una ramificación. Esta que pasa por aquí por el Coroní, que va hasta Ronda y las costas de Cádiz y de Málaga. Y había también
allí en Utrera había la otra que subía en dirección a Sevilla capital, ¿no? Y ya después de Sevilla capital, lo que hemos dicho, ¿no? Se iba comunicando todas las provincias, todos los sitios importantes de aquí de Andalucía. Gran parte de las carreteras, de los caminos que existen, es gracias a los romanos, ¿no? Gracias a los romanos. Ellos hicieron una inversión importantísima en infraestructura y por eso llegaron a ser la potencia que eran, porque tenían preparado perfectamente las vías de comunicación para el comercio y para el desplazamiento de las tropas, que eran las dos funciones fundamentales. Entonces, lógicamente, un imperio para mantenerse necesita esas dos cosas, es fundamental. Y aquí en el Coroní en concreto, como había una vía de comunicación muy importante, incluso hay quien habla de que eso ya era desde la época anterior a los romanos y que el castillo actual, el castillo este de las cinco esquinas, antiguamente pudo ser una fortaleza de la época cayense, de la época celta, celtibérica, previa a la romana. Ese castillo cumplía la misión de servir un poco ahí de protección en el cruce de camino este de esta carretera y el que iba al Araal, Morón y estos pueblos de los alrededores. ¿De protección ante qué o quiénes? Ante intromisiones de otros pueblos que quisieran hacerle la competencia. Entonces, es que la ¿competencia cultura, en qué sentido? Sobre todo en el terreno económico, en el terreno comercial. Entonces cada nación, cada ciudad-estado tenía su territorio y en ese territorio ellos ponían las normas de cómo se compraba, cómo se vendía, con quién se podía intercambiar productos, con quién no, y a cambio le pagaban a ellos por eso, por permitir ese tipo de comercio, por establecer esas relaciones comerciales. Entonces los romanos, lógicamente, querían que no hubiera competencia con ellos. Por eso aquí en España hubo esa guerra con los fenicios, porque los fenicios también querían comerciar con España y utilizar esto como base de aprovisionamiento de minerales, de oro, de plata, de todo tipo de mercancías con la población nativa. Entonces los romanos querían lo mismo, los dos estaban expandiéndose, los fenicios es donde estaba Cartago, ¿no?, actual Túnez. Entonces ellos querían ocupar, mientras más grande el territorio, mejor. Y en los romanos le pasaba lo mismo. Nacen el imperio en Roma, pero poco a poco se va extendiendo. Entonces aquí competían los dos por quién era el que se quedaba con el comercio y con las relaciones de todo tipo, ¿no? Entonces por eso aquí hay esas guerras entre los romanos y los cartagineses, las guerras púnicas, que al final consiguen los romanos ser los que controlan la península y se quedan con la Hispania. El nombre de España en aquella época era Hispania y tenía su división administrativa, sus autoridades en conventos jurídicos. Tenían el control, ¿no? Tenían el control y entonces ellos tenían diseñado el imperio y decían, pues aquí hay que hacer una vía, ¿no?, de comunicación, aquí hay que hacer una calzada. Y empleaban muchísimo dinero, porque eso era costosísimo, y hacían unas calzadas que todavía están. Y tiempo, ¿no? Porque tiempo y muchísima mano de obra. Muchas veces el mismo ejército, que además llevaba ingenieros y llevaba arquitectos, diseñaban ese tipo de estructuras porque eso, igual que las obras públicas, le daban prestigio a los romanos. Los romanos muchas veces hacían unas obras impresionantes de teatro, de circo, de ciudades, de templos, y eso también era un poco para impresionar a los enemigos, ¿no?, para decir, nosotros somos una potencia ahora mismo de primer orden, contra nosotros no hay ninguna manera de combatir porque somos superiores en todo, ¿no? Entonces ellos, tú imagínate lo que era en aquella época, que la gente casi no tenía para comer, eran tribus pobres, y ahora veían un templo con mármol, con esas estatuas, esas cosas, esas obras de arte tan magníficas, esas dimensiones tan descomunales, se quedaban asombrados. Y todo el mundo lo que quería es ser aliado y amigo de los romanos, del Imperio Romano, porque era, en aquella época, era el dominante. Era un poco lo que pasa ahora en esta época con Estados Unidos, ¿no? ¿Quién no quiere ser amigo de Estados Unidos? Pues prácticamente nadie. Porque tú sabes que tienes un apoyo, que tienes unas leyes que te protegen,
que tiene unas relaciones comerciales buenas, en fin. Tampoco vamos a alargarnos mucho en ese tema, ¿no? Pero que muchas de las vías pecuarias que hay, muchas de las carreteras que hay, proceden de esa época, de la época romana, y entre ellas, esa que pasa Camino de Ronda, que es una cañada real que tiene 78 metros de ancha. ¿Y por qué? Yo diría, bueno, ¿y para qué una carretera, una calzada tan ancha, si en realidad la gente iba andando o como mucho en un carro? ¿No? Porque todavía, como es lógico, no había vehículos de motor, ni había doble circulación, ni había problemas de eso. ¿Por qué se hace unas vías pecuarias tan anchas? Pues para facilitar el paso de las piaras de ganado. Las piaras de ganado, el ganado, era la base fundamental de la economía en la época romana, la época anterior a la romana y durante la Edad Media, sobre todo aquí en esta zona, donde teníamos tan cerca la competencia, los enemigos que eran el reino nazarí de Granada. Entonces, en aquella época, como había guerra, entraba, ahí estaba la frontera, ¿no? Que ya hemos hablado alguna vez de la frontera que guardaban los castillos, toda esta zona, la banda morisca. Entonces muchas veces había incursiones de los moros aquí a este territorio y otras veces de aquí, de este territorio de los cristianos, al reino de Granada para coger prisioneros, para robar cosecha y hacer ese tipo de... Era una parte de la guerra, era una actividad económica más como en la actualidad. Pues la venta de armas es una de las industrias más poderosas que hay ahora mismo en el mundo todavía, ¿no? Entonces en aquella época se hacía ese tipo de incursiones con el enemigo buscando eso, una actividad económica como otra cualquiera. Bueno, estamos en el Parque del Barranco, hemos dicho que en un principio era abrevadero, era para que los animales vinieran a beber, pero ¿cómo estaba exactamente ese abrevadero? No estaba como ahora está el pilar, ¿no? Exactamente, esto ha cambiado mucho. Hay que tener en cuenta lo que estaba comentando, ¿no? La idea de que en aquella época la actividad ganadera era muy importante, porque cuando había peligro, sobre todo en la época de guerra, las cosechas no se pueden recoger cuando está verde el trigo, ni cuando uno quiere, sino que en el momento que esté maduro ya se puede cosechar, se puede guardar los graneros, pero mientras tanto, si tú tienes una piara de ganado y hay peligro, rápidamente puedes coger el ganado y meterlo dentro del castillo o llevártelo 100 kilómetros más allá a una zona más protegida, pero con las cosechas no podía hacer eso. Y además las cosechas, la agricultura no estaba tan desarrollada. Entonces, por eso la actividad ganadera era tan importante, era fundamental. Y por eso había en Castilla, y lógicamente cuando se conquista Andalucía a partir en esta zona, a partir de 1240, se le da mucha importancia a la ganadería. Había un consejo era como una junta, ¿no?, de ganaderos que tenía mucha capacidad de presionar en las autoridades y en el rey a la hora de hacer leyes. Y por eso hicieron esas veredas tan anchas que eran del Estado. Eso estaba prohibido tocarle y reducirla, ni ararla. Por ejemplo, en aquella época la ganadería estaba más protegida que la agricultura, de forma que los agricultores no podían entrar en una dehesa y decir, pues yo voy a labrar aquí dos fanegas de tierra. No podía, estaba prohibido, pero además con penas muy duras. Tampoco podían talar la madera ni ese tipo de cosas, porque todo estaba pensado para proteger a la ganadería. El Consejo de la Mesta, que era un organismo de los ganaderos, tenía muchísima influencia y era capaz de obligar al rey y a la nobleza a legislar un tipo de normas jurídicas que le fueran favorables a ellos, y así se hacía. Entonces, tenía una importancia fundamental y eso se ve en todo. Por eso tenían, pues como tenían que desplazar los ganados de unos sitios a otros, pues tenían unas vías pecuarias que dice, pues, ¿para qué queremos unos 80 metros de anchura? Porque llevaban el ganado suelto. Entonces, para que no pudieran afectar las cosechas que pudiera haber los lados, los árboles, si había higuera a lo mejor con higo, con breva, o si había viña, o si había otro tipo de frutales, para que no hicieran daño, tenían espacio más que suficiente para ir suelto y desplazándose por toda Andalucía y por toda España, ¿no? Bueno, hemos dicho al principio que íbamos a hablar del pilar, que estamos hablando, y del lavadero, ¿no? Nos vamos a acercar donde estaba el lavadero, ¿no? Sí, nos vamos a acercar.
Entonces, deja una idea clara, y es que el Cononí, hasta 1850 prácticamente, bueno, mire, 1868, por ahí, finales del siglo XIX, esto era un señorío, era una propiedad privada, todo el término municipal del Coronil. De manera que quien tenía la competencia jurídica, jurisdiccional y militar, y a la hora de aplicar la ley, y el que era el dueño de todo el término municipal, de las 12.000 hectáreas que pueda tener el término municipal, era un noble, tenía un noble privado, un propietario que era el que legislaba y el que organizaba todo y el que se beneficiaba con la economía que se desarrollaba en el término municipal. ¿Quién mandaba, no? Exactamente, la Casa Ducal de Alcalá Medinaceli, que se remonta a la época de Perafán de Ribera, cuando se hace, el rey le da el castillo de las Aguzaderas. Y entonces, después ya, 1377 aproximadamente, en esa fecha, los Afán de Ribera, que eran los dueños de la Aguzadera, compran también el pueblo del Coroní, que en aquella época el pueblo del Coroní no era todo el término municipal, sino que eran, una parte era el Coroní, otra parte era la Aguzadera, y cada uno tenía su población y cada uno tenía su dueño, ¿no? Entonces ya la persona de Diego Gómez de Ribera compra a un nieto de Ruiz Pérez de Esquivel, le compra el Coronil y funde los dos cortijos en un solo término municipal, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la casa de los Afán de Ribera va contrayendo matrimonio, la mayoría de ellos muy ventajosos, de manera que se va entroncando con otras familias muy ricas y llega a ser una de las familias más importantes de España, o Alcalá Medinaceli. Y ellos son... ¿Pero que se forman aquí en el Coronil? Bueno, ellos que eran dueños de media Andalucía. Media Andalucía, ¿no? Media Andalucía, y podíamos decir también del 30% de Cataluña. Sí, que iban pisando, iban apropiándose. Apropiándose, pero no apropiándose robándole a otros, sino comprando, con enlaces matrimoniales. Entonces, el matrimonio, cada uno aportaba la riqueza que tenía, ¿no? Y se van uniendo ellos, como es lógico, se casaban entre ellos precisamente buscando eso, ¿no? Convertirse en una familia cada vez más poderosa. Y ellos son los que organizaban todos los edificios públicos que hay en el Coroní, son ellos los que lo pagaban. Ellos fueron los que, la nobleza me refiero, ¿no? Los que hicieron el castillo, los que hicieron la iglesia, los que hicieron el convento, los que hicieron la capilla de los remedios, los que hicieron el edificio del pósito y de las cárceles, que luego después en la actualidad es ayuntamiento. Y ellos fueron también los que construyeron el Pilar, porque ya vimos en el primer programa de que aquí agua ha habido siempre, pero no había un pilar tan bien hecho como el que está ahora ahí, ni por supuesto había lavadero público, ¿no? Era pasaba por aquí los arroyos de agua limpia, y de ahí se abastecía la población y el ganado, pero esta obra pública la hicieron ellos, los Alcalá Medinaceli. Y la última reparación que se conoce la hicieron en el año 1805 aproximadamente, ya un descendiente de esta familia, que se llamaba Luis Joaquín Fernández de Córdoba. Luis Joaquín Fernández de Córdoba era el hijo de Luis Fernández de Córdoba y de Joaquina. Por eso él se llama Luis Joaquín. A lo mejor el abuelo también era Joaquín de nombre, le pusieron el nombre ese. Bueno, pues el padre de Luis Joaquín, del último que hizo obra aquí en el Pilar en el año 1805 más o menos, su padre, en el año 1793, de todos sus pueblos, mandó llamar a los quintos, a los jóvenes, a los mozos, los alistó, hizo un sorteo, ¿no? Y dijo, por ejemplo, por el coronel le corresponde que tiene que venir 20 soldados, yo no sé el número exacto, ¿no? Pero en marzo del año 93 se hizo el sorteo. ¿Que lo hizo la propia familia? Ellos, que eran los amos del pueblo, bueno, un sorteo, porque vamos a hacer, él le pidió permiso al rey y organizó un regimiento de soldados,
que se llamaba el Regimiento Jaén. Entonces, con el Regimiento Jaén, él lo que hizo fue, el general que iba con ellos, pasan a Francia para combatir a favor de la monarquía francesa, porque en 1789 la Revolución Francesa había acabado con la monarquía. Entonces había muchos países de Europa que tenían miedo, dicen, lo mismo que han hecho en Francia van a hacer aquí en España, por ejemplo, ¿no? O van a hacer en Austria, o van a hacer en Portugal. Entonces, muchos países europeos intentaron acudir en ayuda de Luis XVI. Organizaron tropas y eso para entrar en Francia a combatir contra los revolucionarios franceses. Lo que pasa es que, como ya se sabe por la historia, perdieron la guerra. Y en concreto del Coroní se llevaron, me parece que fueron 75.000 pesetas de la época. Estamos hablando de 1793. Eso todo salió de un banco que teníamos los coronileños, un banco de aquella época que era el Pósito. P-O-S-I-T-O, Pósito. El Pósito ha existido hasta los años 70 y pico. Yo he llegado a conocerlo cuando trabajaba en el ayuntamiento. Y eso era un fondo. Eso daría para un programa porque es un tema interesante. En cada pueblo, desde la época romana, se organizó que hubiera un pequeño banco local, de manera que cuando venía la época de sequía o la época de malas cosechas, tuviera garantizada la alimentación el pueblo. Entonces había como un gran almacén donde se guardaba el trigo y se iba renovando cada año. Que había una época mala, el Pósito le prestaba la simiente a los agricultores para que pudieran sembrar hasta que hubiera buena cosecha y pudieran devolver el préstamo, ¿no? Entonces ese banco era riquísimo. Bueno, pues en esa época se llevaron 75.000 pesetas de aquí, que era una barbaridad. Para la guerra, ¿no? Para la guerra. Este hombre murió, Luis Fernández de Córdoba, el conde duque, que era amo del Coroní y de muchos pueblos, como hemos hablado antes, de aquí de España, murió en el campamento militar. Pues porque él también fue entonces. Él fue también con las tropas, dejó aquí a la mujer a cargo de gobernar sus territorios, que ella no quería, ¿no? Porque a las mujeres en aquella época no les gustaba dedicarse a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces su mujer se hace cargo y él, mientras está en la guerra, deja encargado a la mujer para que le administre el inmenso patrimonio que tenía. Y a partir de ahí la mujer hace algo nuevo. Se va quedando con todo, pero hay una época de impas, un stop. Ahí no se hace nada, no, en la economía, la organización de la casa ducal se queda todo estancado, los negocios paralizados. Las obras públicas se quedan paralizadas. ¿Pero es a causa de la guerra o...? Porque no estaba aquí el marido, que era el que tenía que tomar las decisiones. Entonces la mujer seguía con las cosas de trámite, pero no se atrevía a tomar decisiones. Y cuando ya muere ella, en 1805, entonces, cuando hereda el hijo, Luis Joaquín, hijo de Joaquina de Benavide y de Luis Fernández de Córdoba, pues Luis Joaquín ya así, como era hombre, se hace cargo de todos los negocios de la familia y empieza a hacer cosas muy interesantes en el Coroní, muchas obras públicas, arregla el castillo de la Aguzadera que amenazaba ruina, arregla el castillo de las Cinco Esquinas, arregla la iglesia parroquial, arregla el pilar y el lavadero, en fin, todo eso en muy poco tiempo, porque estamos hablando en 1805 cuando él coge la herencia. Y ya en 1808 empieza la guerra de la independencia y una de las primeras cosas que hacen los franceses, que se la tenían guardada, como el padre había estado combatiendo contra ellos, contra la República Francesa y a favor de la monarquía francesa, los franceses se la tenían guardada. Y él, cuando entran aquí las tropas francesas, le piden a los nobles, a los españoles, que acaten como rey al hermano de Napoleón, a José Bonaparte. Pero la familia Alcalá Medina Celi dijo que no, que ellos no, que ellos su rey era su rey y que reyes extranjeros no quería. Entonces se tuvieron un enfrentamiento y se tuvo que ir a Ceuta, porque si se queda aquí en España lo liquida. Pero la Junta Magna, que eran los franceses, el gobierno francés, que había aquí en Sevilla, ponen junta de gobierno francés, en todas las provincias, ¿no? Aquí en Sevilla ponen una, y entonces una de las primeras cosas que hace es quitarle toda la autoridad
al duque de Alcalá Medina Celia, Luis Joaquín Fernández de Córdoba, le quita la autoridad. Lo desposeen de todos los cargos jurídicos y de propiedad, todo se lo quitan, en teoría, ¿no? En aquella época estamos hablando de que aquí del coronil salía en contribuciones, en pago a la Casa Ducal de Alcalá Medina Celi, me parece que eran 175.000 reales. Eso era una burrada de dinero en la época aquella. ¿Eso lo dejó de percibir? Eso ya la Junta de Napoleón, para entendernos, José Bonaparte, la Junta Magna dice: ¿cuánto le pagáis ustedes de renta al duque por los cortijos y las casas y los negocios que tiene arrendados en el pueblo? Le hacen la cuenta, pues me parece que eran 175.000 reales cada año. Pues me los tenéis que pagar a nosotros, a ellos ya, a él, al duque, a la casa ducal, no pagarle ya más nada. Esto todo viene a la administración de Napoleón, para que nosotros organicemos con ese dinero lo que nos parezca más conveniente, ¿no? Entonces, lógicamente, desde ese momento ya no tiene fondos, no tiene dinero, ni puede intervenir en las cosas municipales de Coronil. Después, cuando se produce la restauración monárquica, otra vez, que viene ya Fernando VII del exilio y otra vez se hace cargo de España, otra vez vuelven a tener importancia los nobles, vuelven a tener importancia la nobleza, que la habían borrado de un plumazo los franceses, modernizan la economía y modernizan la administración de aquí de España. Pero claro, en el momento que retorna otra vez el monarca, otra vez vuelve a imponer la monarquía absoluta más o menos y nombra a nobles de su confianza para los cargos del Estado y ese tipo de cosas. Entonces ya, como si dijéramos, España vuelve otra vez a ser ya de una monarquía absolutista y no demócrata. Pero eso tampoco se mantiene mucho tiempo, porque ya a los pocos años, en 1868... ya hay una revolución, ya la gente no quiere monarquía absolutista, ya quiere que haya leyes democráticas, y se hace una revolución en 1868, y al poco tiempo ya empieza la primera República Española, que cambia ya el sistema, entra ya un régimen nuevo, ¿no? El nuevo régimen que acaba con los privilegios señoriales y todo eso. Bueno, pues ahora sí vamos a acercarnos donde estaba el antiguo lavadero, ¿no? El lavadero, exactamente, el lavadero y el Pilar son los dos edificios, las dos construcciones fundamentales que hay aquí en el barrio. Estamos en lo que era el lavadero, que ya no existe, pero esta parte de aquí, toda esta parte, era un lavadero, ¿no? Exactamente. Aquí había una nave que estaba muy bien hecha, también, igual que el Pilar. Esa nave tenía una pared común que era esta del Pilar Abrevadero. De manera que el agua ese que está saliendo ahora, igual, por el mismo sitio y todo, entraba en la primera pila que había en el lavadero. El lavadero era un edificio que yo, si no recuerdo mal, eran cuatro pilas. ¿Y tú sí la has llegado a ver? Yo sí lo vi y he jugado aquí mucho. Todos los niños. El lavadero estuvo aquí hasta el año 1980 aproximadamente. Ya en las primeras elecciones democráticas del año 79, o
cuando entra Antonio Garbarro de alcalde, una de las primeras cosas que se hizo fue sanear el barranco, que esto era un foco de infección, porque aquí echaba la gente la basura. Y entonces esto había que sanearlo, y él pensó que aquí lo ideal era empezar a rellenar desde allí arriba con escombros, y desde allí arriba también, desde el lado del rincón, rellenar el desnivel que había, porque por aquí pasaba el arroyo del Pilar, salía de aquí, ese agua que rebosa, formaba el arroyo con los manantiales que hablamos el otro día. Entonces una de las primeras que hace es sanear el barranco, una de las primeras cosas que hace, de las primeras obras públicas. Y hasta entonces, hasta el año 80 aproximadamente, 79-80 ya, fue cuando se quita el Pilar, se quita el abrevadero. Incluso se intentó quitar el Pilar, porque esto estaba muy sucio, era fuente de infección, entonces se pensó que era quitarlo. Era una barbaridad quitarlo, pero claro, en el año 80-81 no había la mentalidad de protección que hay ahora con las cosas estas, ¿no? Entonces, esto era un lavadero, como hemos dicho antes, tenía cuatro pilas y era una habitación a un agua. El tejado eran tejas como la que tiene la casa del peón caminero, arriba, teja plana. Entonces era una nave que medía aproximadamente tres cuadros de esto, unos 4 metros, llegaba hasta aquí. ¿Sí? De aquí, esta esquina, hasta aquí, hasta donde yo estoy, más o menos. Y ahora, esta habitación acababa aproximadamente, vamos a suponer, sobre aquí cerca de donde está este árbol, ¿no? Hasta aquí llegaba. De manera que tú entrabas, la puerta estaba aquí, era una puerta con un arco rebajado, y a la izquierda había una ventana tipo óvalo, un arco también, otra en medio y otra a continuación. Tres ventanas muy grandes, porque esta obra era una obra de categoría. ¿Y por qué estaba cubierto? Porque si era un lavadero público, para que pudieran lavar las mujeres en invierno sin mojarse y también estuvieran protegidos también del sol. El lavadero se hizo muy, muy bien hecho. Se hizo a conciencia. Eso, si se excavara ahí abajo, pues yo he visto cuando había ría, se quedaban al descubierto un poco la cimentación. Y la cimentación que hay ahí abajo es de categoría. Eso está hecha con ladrillos macizos, una época que podía ser perfectamente romana o medieval, muy bien hecha. Ahí tenía eso ahí abajo de cimentación, tiene por lo menos 3 metros. Y con pies amigos, protegiendo el muro era muy ancho, el muro tenía cerca de 1 metro de ancho. Los muros que tenía el lavadero, y allí al fondo aquí, así como pegando un poquito al Pilar, estaba la ventana que comunicaba la corriente de aire desde la puerta hasta allá, aquel lado, y ya por ahí caía un desnivel, porque aquí, ahí es donde nos está grabando Julio, eso era un desnivel enorme. Hasta aquí estaba más o menos llano y el suelo empedrado, pero cuando se llegaba ya al lavadero, ahí había ya un desnivel que había provocado el arroyo, la erosión del arroyo. Había un desnivel de 2 metros, ¿no? Y medio, 3 metros, no, mucho más. Mucho más, pero también más. Sigue habiendo desnivel, ¿no? No, pero en aquella época es que era mucho más. Esto era una pendiente, y ahí abajo, ya te digo, a 3 metros... ¿Tres metros, entonces? Sí, por lo menos había 3 metros, tú no podías saltar. De aquí, todo esto es nuevo, esta solería es nueva, todo esto, sí. Este suelo no es lo que era. Sí, pero entonces el acceso para llegar al lavadero era por ahí. No, por aquí, sí, exactamente. Tú llegabas, esto estaba empedrado, para que el ganado no hiciera, no se formara aquí barrizales y eso, esto estaba empedrado, la parte hasta casi donde está el banco aquí, esto era piedra. Y por aquel lado también había un par de metros de empedrado, muy bien hecho, con piedra como eran las calles antes, ¿no? Entonces, tú cuando venían las mujeres con los barreños, esos de zinc, o con los lebrillos, o la ropa, o las canastas con la ropa, venían por aquí, por el empedrado, porque por ahí no se podía bajar. Eso era un precipicio, ¿no? Entonces las mujeres entraban por aquí arriba, por esa parte, que había también rampa. Y por aquí, por encima del empedrado, daban la vuelta
y entraba por la puerta del lavadero. Uh-huh. Parecía grande, pero al tener esos muros, no sé, no era tan grande tampoco. Por dentro, yo las medidas que te daba es por dentro tenía que tener uh-huh. por lo menos 3 metros y medio, casi 4 uh-huh. de ancho. La pila ocupaba, cada pila ocupaba más o menos, a lo mejor 1,10 m, 1,20 m más o menos. Porque decía cuántas pilas había. 4. 4. El agua caía, aquí donde cae el agua, es donde estaba la primera pila, que era la más grande de las que había. Caía en el centro de la pila. Se ponía, porque el lavadero estaba aquí mucho más bajo. De manera que ese agua, si nos fijamos, nos ponemos en donde estaba el lavadero, ese agua salía más o menos a esta altura, a 1,50 m o 1,70 m. Entonces, aquí se le ponía una teja. Como ahora. Una teja, pero metía así en el muro para que el agua bajara por el muro y no salpicara a las mujeres que estaban lavando. Sí, que era como una cascada. Exactamente. Entonces estaba embutida, había una teja, el agua entraba por el muro y salía por abajo. Que muchas veces los niños quitábamos la tabla que había o rompíamos la teja y entonces el agua salpicaba y además el chorro era el triple de grande que ahora. Era aproximadamente el doble o el triple de grande que ahora. Caía el agua a la primera pila. Cuando había varias mujeres, se organizaban entre ellas y decían, bueno, pues yo voy a lavar. La primera pila se dejaba para enjuagar la ropa fundamentalmente. Y había una mujer sola, pues lavaba también ahí, ¿no? Pero se dejaba para enjuagar, porque como venía un chorro tan bueno, se enjuagaba la ropa muy bien. Y las demás pilas, que iban una a continuación de otra, se iban tapando por turno. De manera que con un taponcito tú decías, pues yo voy a lavar la última era la más pequeñita, a lo mejor estaba pensada para una mujer que fuera más baja, de estatura. Entonces iban, cada mujer tenía su pila, que tenían sus restregadores, esas molduras que hay, que los hay también de madera ahora todavía algunos, ¿no? Pues las mujeres iban lavando, cuando terminaban de lavar se ponían de acuerdo entre ellas, mira que yo ya he acabado de lavar, voy a tirar el agua para renovarla, para limpiarla, venga. Pues iba, desaguaban y caía el agua que salía por allí al final del lavadero y ya iba al arroyo del Pilar, que en aquella época era un agua muy limpia. El Pilar tenía sanguijuela precisamente porque no tenía contaminación, pero ahí había muchos ranos, había muchos animales porque el agua no tenía contaminación ninguna en esa época todavía, en los años 60, 70... desde los orígenes. Entonces las mujeres se ponían de acuerdo entre ellas, se repartían las pilas y lavaban. Y además el detergente en aquella época muchas veces era ceniza. La ceniza que se utilizaban para la copa de Cisco, para calentarse, esa ceniza se empleaba como detergente porque no había poder adquisitivo para comprar jabón. Entonces las mujeres poco a poco ya después sí hacían alguna su propio jabón, fabricaban el jabón con el aceite, las cortezas de tocino y las grasas que le sobraban en la casa y sosa cáustica, hacían jabón, pero muchas veces se lavaba solamente con eso, con ceniza. Con ceniza. Que se podría ensuciar más, pero se limpiaba. No, porque la ceniza la metían en un trapo. Como si fuera una sábana, ¿no? Una tela fina, entonces no manchaba la ropa, no se quedaba filtra, ¿no? Uh-huh. Era nada más para eso. La lavaba con agua caliente cuando podían. Algunas mujeres traían la ropa lavada en agua caliente, ¿cómo? En su casa algunas mujeres lavaban la ropa con agua caliente y después aquí lo que hacían era enjuagarla, porque como había mucha agua suficiente, abundante, la enjuagaban con mucha rapidez. Y después de lavarla, muchas mujeres tendían aquí mismo, en los alambrados que había, o en los berros, esas plantas que había, o en las cardanchas, tendían la ropa para que se secaran, y cuando ya estaba ya más seca o seca del todo, se las llevaban a sus casas. Algunas incluso venían hasta por la tarde. La dejaban tendidas y se quedaba otra vecina lavando. Quédate pendiente de mi ropa, más que nada por los niños, ¿no? Jugando o algo que fueran a... Y ya después venían por la ropa y se la llevaban a sus casas. Y aquí algunas veces se juntaban. Esto era un sitio de tertulia también, lo mismo que los sitios donde hay pilas de lavar.
las mujeres aprovechaban eso para hablar un poco de sus cosas y charlar con las vecinas, ¿no? Y hablar de una de otra, ¿no? Siempre se ha hecho el lavadero, ¿no? El lavadero. Más que nada eso por el guirigay que se formaba. Para hablar de la que se iba, ¿no? Entonces este edificio ya se le cayó un eucalipto encima de los que había ahí detrás. Los niños lo teníamos muy estropeado, porque ya la gente cuando tenía agua potable en sus casas, grifo, ya no venían aquí a lavar. Entonces eso fue quedando en desuso. Y aquí lo que sí había es que se refugiaban muchos transeúntes, los que iban de paso, los mendigos. En el lavadero. En el lavadero se quedaban a dormir, sobre todo en invierno, para no mojarse, ¿no? Se quedaban dentro del lavadero con un cartón o algo y dormían en las ventanas, como los muros son muy anchos, en la misma ventana dormían. Y ya más antiguamente, aquí incluso se murió un hombre. En la época, a partir del 41 por ahí, en la posguerra, que como había tanta hambre y tantas cosas, ese hombre era un pobre, que le decíamos, ¿no? Pobre. Entonces comía nada más cardancha y algunas cosas que le daban los vecinos, un poquito de guiso que sobraba y cosas así. Y murió aquí en el lavadero. Y se murió aquí de hambre, prácticamente, ¿no? De comer cardancha, quizá con agua, casi sin aceite, y eso no era alimento suficiente. Entonces el hombre pues ya era ya mayor y se murió aquí, ¿no? Pero después ya incluso en los años 60, 70, mucha gente que pasaban, los cíngaros, los gitanos que iban vendiendo canastas, vendiendo flores y ese tipo de cosas, con las caravanas de ellos, algunos se quedaban aquí a dormir de vez en cuando, aunque los gitanos sobre todo se quedaban a dormir en la parte aquella del cruce de la avenida de la calle de la Marcela, la ronda de la Marcela, con el Palomar, allí se quedaban, pero aquí en el barranco se quedaban mucho también. Y los que venían también con las piaras de ganado también se quedaban aquí a dormir algunas noches. Y después seguían camino de Ronda, a la feria de Ronda, que en esta época, en el otoño, ¿no? Era cuando se compraba y se vendía el ganado para las faenas agrícolas del año siguiente, ¿no? Que el lavadero no solo sirvió de lavadero, sino que sirvió también de... De transeúnte, un refugio para los transeúntes. Y hablamos del Pilar, que el Pilar pues está lleno de agua, porque últimamente decías que no estaba tan lleno de agua como hoy, ¿no? Hoy es una cosa excepcional, porque normalmente la gente viene aquí por el agua para llevársela, por ejemplo, a la viña Los Pinos, ¿no? A darle de beber a los animales del campo, para regar los huertos. Entonces hoy que esté el Pilar rebosando como está, eso es raro verlo. Seguramente también porque hay mucha gente que está verdeando, y entonces pues no vienen por agua hoy. Además el tiempo está un poquito más fresco ya ha pasado... Ya no se bebe tanta agua. La calor fuerte ha pasado ya y ya no hace tanta falta. Bueno, el Pilar, que es el auténtico Pilar porque las piedras son las que eran y no se ha tocado, tan solo se ha arreglado un poco por debajo. Exactamente, esta edificación es la original que había. Hombre, yo no sé si algunos bloques de piedra se han ido renovando, ¿no? Porque con la erosión y los animales, además con los cascos, cuando van bebiendo y eso, van erosionando, van rompiendo las fugas de agua, todo ese tipo de cosas, pues a lo mejor se ha habido que hacer algún tipo de renovación en la piedra. Pero la obra original era así o prácticamente así. Y ya te digo que esto, los orígenes posiblemente estén en la fundación del pueblo. No a lo mejor exactamente igual que ahora, pues esta última obra ya es de 1805, pero más o menos por este tipo de construcción era. Que ya hemos comentado lo bien hecho que está y cómo entre bloque y bloque de piedra hay una especie de grapa que une los dos bloques para darle más seguridad para que la obra no se mueva. Entonces,
Pero esto también parece otra piedra. Exactamente. Otra piedra. Es una grapa, pero hecha con piedra, de manera que este bloque de piedra va muy bien cortado para que no haya fuga de agua, va con el siguiente, pero para garantizar todavía más la unión de las dos piedras, tienen este tipo de grapa que está hecha con otra piedra para mantener toda la obra junta. Vamos, esto es, de hecho, el pilar intentó quitarse en el año 81 cuando se quitó el lavadero. Se intentó quitar y una máquina retropala de esta importante no pudo quitarla, porque está la obra muy bien hecha. Estas piedras son piedras que están muy bien cortadas, están muy bien trabadas unas con otras, y no hubo manera de quitarla, y por eso el pilar lo tenemos, si no se hubiera quitado, ¿eh? Lo mismo que se quitó el lavadero. Claro, con la mentalidad que tenemos nosotros ahora, eso hubiera sido un disparate, pero ¿cuántos pueblos hay que no han perdido su pilar? Porque antes había pilares en todos los pueblos, y sin embargo ya la mayoría no lo tiene, porque estas cosas no se le daba importancia antes. Lo mismo que se tiraban los quinqués de bronce, los velatorios, las cosas que eran tenían un valor, en aquella época no se le daba, que quería cosas modernas, y entonces por eso estuvo a punto de quitarse el pilar, que el nombre de pilar que no se quitó porque se resistió, ¿no? Las piedras se negaron a que las quitaran, entonces la máquina no podía. Pilar, nosotros entendemos pilar como un poste, una columna, pero también en este caso concreto no se refiere a eso. Por ejemplo, la Virgen del Pilar en Zaragoza sí, está, porque se apareció sobre una columna, pero aquí pilar no se refiere a que aquí hubiera un poste, se refiere a pila. A pila. Entonces además había dos pilares, dos abrevaderos, mejor dicho, ¿no? Uno que era para el ganado equino y otro para los rumiantes. ¿Y el otro dónde estaba? El otro estaba a continuación, en el lado derecho, a continuación, pero ese ya era más moderno, yo ese ya lo he conocido de cemento y ladrillo. Y estaba hecho para que las piaras de cabra, los rumiantes, ¿no? Las cabras, las ovejas y las vacas vivieran en un sitio distinto, porque si no, la baba que echaban, después cuando venían los mulos, los caballos y eso, no querían beber el agua. Aunque este agua siempre estaba renovándose y no se quedaba la baba ni nada, pero no le hacía mucha gracia beber. Entonces obligaron a los cabreros, sobre todo los cabreros, que en aquella época había a lo mejor 7 u 8 cabreros aquí nada más en el Coroní, aparte de los que pasaran de paso para otro sitio, ¿no? Y había las piaras de cabra, eran muy abundantes, y las de ovejas. Después veremos una foto de una piara de oveja, que sería seguramente de las últimas que pasaron por el pueblo, camino a lo mejor a otro cortijo donde iban a pastar. Eso. Aquí en el pilar se juntaban también, aparte de las piaras que iban de paso, a lo mejor venían 100 mulos, con caballos, burros y todo. ¿Cien eso? ¿Cien mulos? Sí, aquí hay muchos. Eso, pero y más grandes también. Y había a lo mejor piaras de oveja, venía a lo mejor 200, 300 ovejas, 500 ovejas. Yo he visto aquí toda esta explanada que donde está el pilar, todo esto lleno, pero lleno de bestias, mulos, caballos, que iban camino a la feria de Ronda. Y venía a lo mejor 3 pastores o 4 con ellos. Y eran unas piaras enormes, de varios centenares de cabezas de ganado, ¿no? Entonces se quedaban aquí, bebían, y algunas veces se quedaban aquí a lo mejor a pasar la noche y después continuaban el camino para arriba. Algunas veces venían hasta piaras de ganado bravo, vacas bravas. Entonces ese día pasaban los municipales avisando en los comercios y avisando en las casas, se corría la voz entre los vecinos de que cerraran las puertas, que mañana, por ejemplo, buscaban siempre hora de mediodía para que hubiera poca gente en la calle, ¿no? O de madrugada incluso, ¿no? Que mañana a las 6 de la mañana hasta las 8 tenéis que tener las puertas cerradas porque va a venir una piara de ganado que viene de Montellano, que va camino de Casacoria. ¿Pero hasta qué año está pasando eso de que vienen aquí los animales? Eso está pasando hasta que la ganadería pierde importancia, porque ya el campo se mecaniza. Hasta los años 67, 65... incluso hasta el 70, pero vamos, sobre todo antes del 65, 60, que todavía no había tractores. Entonces todo el trabajo en el campo se hacía con yuntas de mulo y lógicamente pues la ganadería era muy importante. Después ya cuando empieza la mecanización del campo,
pierde importancia y el ganado ya se va a las piedras, ya no ni se compra ni se vende, porque el agricultor lo que quería era comprarse un tractorcito. Y con un tractor labraba a lo mejor en una semana, labraba las 30 o 40 fanegas de tierra que tenía, o 200, incluso le ayudaba al vecino, ¿no? Entonces eso es poco a poco. Sí, que quiero decir que habrá mucha gente del Coroní que ha visto todos esos animales aquí, todas esas piedras de animales. Claro, claro, claro. Todas las personas que tengan 50 o 60 años han visto aquí las piedras de ganado que venían aquí al Pilar. Y las cabras lo mismo. Ahora mismo ya en el Coroní no hay ni cabras ni ovejas, porque se prohibió vender la leche en las casas. Que si las calenturas Marta, que si no sé cuánto, todo ese tipo de cosas. Entonces, por higiene, decían, le hicieron la vida imposible a los ganaderos, a los vaqueros y a los cabreros, y poco a poco pues, esos rebaños se fueron terminando con ellos, y ya la leche pues, hay que comprarla toda en la tienda, no te dejan venderla, lo igual que los quesos, ¿no? Tiene que ser en fábricas que estén homologadas y que estén con los registros sanitarios. Bueno, pues el Pilar que ha servido pues durante casi toda la vida, ¿no? Durante toda la vida. Aquí era, venían, cuando venía la gente de trabajar del campo, por la tarde, venían a darle de bebé aquí a las yuntas de mulo, venían a darle de bebé aquí, que no tenía pozo en su casa porque no había agua corriente en las calles, en la mayoría de las calles, venían aquí, le daban de bebé, se lo llevaban a su casa, allí le echaban de comer y a la otra mañana al trabajo. Y había aquí una figura que es muy curiosa, que eso los jóvenes no conocéis, un hombre que le decían el velador, que el trabajo suyo era recoger las yuntas de mulo o el ganado que tenía otros vecinos, los traía aquí se juntaba la piara y se los llevaba por la noche para que comieran los rastrojos. Entonces él se quedaba velando el ganado, por eso se llama velao, le daban una cantidad que estaba estipulada y tú le decías, pues mira, llévate a mis dos mulos o mis tres bestias y te los llevas rastrojos, y al otro día, antes de que fuera muy temprano, antes de empezar a trabajar, venía aquí a recogerlo, el velador le daba a cada uno su ganado, o se lo llevaba a su casa, y a cambio le daba una pequeña cantidad de dinero. Entonces aquí por las tardes, el velador venía, recogía el ganado de los demás vecinos, le llevaba a comer y después lo devolvía a su casa. Así el dueño del ganado se ahorraba de tener que echarle pienso, y a cambio le daba una pequeña cantidad. Él tenía la piara amaestrada, de manera que una yegua vieja, por ejemplo, le ponía un cencerro grande, de noche, que en el campo no se ve absolutamente nada, como si no hay luna, ese mismo sonido servía para que los demás de la piara, los demás mulos y bestias de la piara, supiera dónde estaba la jefa, y el mismo velado supiera también por dónde estaba la viara, porque a lo mejor se echaba una cabezadita, pero si escuchaba, no escuchaba el cencerro que ha pasado aquí, ¿no? Ya se ponía alerta, a buscar a dónde estaba, que no se le perdiera el ganado, ¿no? Pues, bueno, ¿el agua del Pilar, de dónde viene? El agua del Pilar, pues eso, aquí vemos el recorrido, hemos empezado un poco por el lavadero, que era el último final ya del agua, antes de ir al arroyo del Pilar, que viene figura así en los mapas y todo, porque era un arroyo que tenía cierta importancia, y va hasta el pantano, al pantano de la Torre del Águila, pero el agua que acaba aquí en el lavadero llenaba el Pilar, cuando estaba a ese nivel que tiene ahora, caía el lavadero, pero antes de llegar aquí al Pilar, salía por allí, por aquella edificación que hay, que se llama la Azoteilla del Pilar, que tiene dentro, en el interior tiene un arca, veremos en la foto cómo el agua llegaba hasta ahí procedente de la mina, de la cuesta de la mina, de la mina de agua, que es el manantial quizás más importante que ha tenido el Coroní siempre.
Y el agua pues viene de la azoteilla, ¿no? Así es como dice que se llama. Exactamente, azoteilla porque tiene parecido a una azotea. Entonces antiguamente esa construcción era muy parecida a la que a la estructura que tiene el Pilar. Eran bloques de piedra y ladrillo. Y no estaba tan bonito como está ahora, era más parecido a un castillito, una especie de castillito, y arriba había una azoteita, que por eso le decíamos la azoteilla. Abajo hay una especie de aljibe, una habitación, un arca, que de donde llega el agua, que viene de la mina, de la cuesta de la mina, de la mina de la cuesta, mina de agua, y sale por aquí ya al Pilar Abrevadero. Y antes, cuando estábamos comentando lo de la figura esa que había, que le decían el velador, era ese hombre que se quedaba de noche con el ganado en el campo, velando el ganado, pues a cambio de una pequeña cantidad de dinero, lo que hacía con el ganado era quedarse a plao. Entonces esa palabra que dice, esta noche ha estado a plao, se ha quedado a plao, en realidad es una síntesis, un resumen muy condensado de o una expresión más larga, porque es eso, quedarse a plao, ¿qué es? Porque quedarse a plao es quedarse a dormir en el prado. Y nosotros decimos se ha quedado a plao, pero significa todas esas cosas, ¿no? Pues entonces el velado se quedaba a plao con el ganado y después lo traía por la mañana y cada uno recogía sus yuntas o sus cosas para ir a trabajar o la faena del campo que tuviera pendiente. Bueno, pues Paco, hemos hablado de mucha de la historia del Coronil, de mucha historia referente también al agua del Coronil, ¿no? Eso es, y ya más adelante veremos, vamos haciendo el recorrido del lavadero, el agua viene hasta el Pilar, antes del Pilar ha venido por ahí por la azoteilla, por el aljibe, por el arca que hay ahí, y después vamos a seguir ya hablando de cómo llega el agua hasta aquí. Porque el agua llega hasta aquí atravesando todo el pueblo. Viene de allí, de la parte del Parpagón, de donde parece ser que estaban los manantiales, el acuífero, que abastece de agua, pero que hay una mina, que está hecho el plano por Agustín González de Mendoza, un cura que hubo aquí ya en el año 1788. Y además, dentro del Pilar, dentro de la mina, de la cuesta, se metieron unos hombres últimamente, se han metido varias veces, ¿no? Pero en el año 2012 se metieron una asociación de espeleólogos de Andalucía, se metió y exploró, y tenemos imágenes que ya las veremos más adelante, imágenes de una grabación de dentro de la mina, cómo es la mina de la cuesta de la mina del Pilar. Bueno, pues eso será para otro programa, ¿no? De acuerdo, muy bien. Pues Paco, muchísimas gracias un día más y también un día más a todos vosotros. Muy buenas tardes.